¿Se acuerdan cuando Josh tenía una camisa de la suerte? Logró conseguirme una cita con una modelo que adora los videojuegos y la magia, y eso la hace una gran mujer. Bienvenido al resumen, y en este video te voy a contar la vez que Drake anduvo con la hija de su maestra. Hoy presentamos la maestra malvada. Últimamente los chicos no han tenido mucha suerte. Drake descubrió que a la chica con la que salía le gusta comer carne de caballo. Y Josh, bueno, él nunca ha tenido suerte. Josh lleva puesta la camisa más horrible del mundo, pero a él le gusta y eso es lo importante. Me da asco solo verlo. Mientras tanto, Drake ya está cansado de la nueva chica con la que está saliendo. Ella es bonita. Tiene una risa problemática. A la maestra Heifer le encantó tanto el ensayo que Josh hizo para su clase que lo exenta del próximo examen. Señor, qué suerte tienen algunos. Podría decirse que esta maestra simplemente odia a Drake. La Ilíada y la Odisea fueron escritos originalmente ¿en qué idioma, Drake? Griego. Incorrecto, Todd. ¿Griego? Correcto. Y después de esto, viene la intro. Drake y Josh. Josh sigue usando esa horrenda camisa, pero justo cuando llegan a los premier... Que un reloj. ¡Y un anillo también! ¡Qué buena suerte! ¡Wow! Este podría ser el día con más suerte en la vida de Josh. ¡Esta camisa sí tiene poderes! Y en eso se aparece la novia de Drake. ¡Hola! La cual sí tiene una risa bastante molesta. Mi hámster murió. No le encuentro la gracia. Megan estaba preparando una trampa en el cuarto de los chicos, pero a pesar de que la cabeza de Josh es más grande que el promedio... Mi cráneo es casi casi igual que el promedio. Segundo, yo... Tengo que releer el manual. Qué raro, Megan nunca falla. Tal vez esa camisa sí tenga poderes. Pero bueno, Drake ya está harto de la risa de Kelly, así que va a terminar con ella en ese instante. Oye, ¿a dónde vas? A romper con mi novia. Diviértete. Pero al llegar a su casa se encuentra con... ¡Hola! ¡Se encuentra! ¡Ay, santo Dios! ¡Qué joven tan devoto! Resulta que la madre de Kelly es nada más y nada menos que la maestra Heifer. ¡Drake! ¡Qué gusto encontrarte esta noche! Tal vez no sea buena idea terminar con ella esa noche. Te odio, Lucy. Al día siguiente. Si esta maestra ya lo odiaba, imagínense ahora que sabe que está saliendo con su hija. ¿Cuál es tu novela favorita del siglo XX? ¿El guardián en el centeno? Incorrecto. Pero no. ¿Te pregunté algo? Creo. Pero Josh continúa con su buena racha. En esta ocasión, este chico le regaló más de 40 juegos para la juegósfera. ¡Esférica! Tengo que irme a rapar. Pero cuando estaban por irse, la maestra detiene a Drake para hablar con él en privado. Le rompes el corazón e irás al curso de verano. ¡Ya valió madre! Genial. Ahora, si Drake no quiere ir al curso de verano, no puede terminar con Kelly. Mientras tanto. Nuevamente, las bromas de Megan vuelven a fallar. Y todo gracias a la camisa de la suerte. Esa camisa debe ser destruida. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Entonces, Drake llega para contarle a Josh lo que la maestra Heifer le dijo que pasaría si le rompe el corazón a su hija. Eso no es profesional. Pero a Josh se le ocurre la brillante idea de que sea Kelly la que termine con Drake. ¿Qué, no me has visto? Es un papucho. Entonces va a ser necesario que actúe de una forma muy irritante para que ella decida terminar con él. Entonces lo que tienes que hacer es actuar igual que Andy Schnittman. ¿El chico que come con los perdedores mediocres? Sí. Oye, yo no soy un mediocre. Y eso es precisamente lo que hace. Comienza a actuar de la forma más odiosa y asquerosa posible. Pero cuando parecía que estaba funcionando... ¿Ti? Estoy muy apenado. Seguramente. ¡Qué mal eructo! Escucha esto. Es igual de puerca que tú. Y la camisa de Josh le sigue dando la mejor suerte del mundo. ¿Molestaría que te presentara a mi amiga Allison? Acaba de regresar de París porque fue a modelar allá. ¿Ella es modelo? Sí, y adora la magia y los videojuegos. Señor, qué suerte tienen algunos. Drake comienza a pensar que ella jamás va a terminar con él. Y al mismo tiempo sigue pensando que la camisa de Josh no sirve para nada.
¡Ya no la soporto! Voy a hacer que esa loca me corte hoy. Necesito algo mejor, algo... Esa camisa. Así que por fin acepta que esa camisa es de la suerte y quiere usarla para que Kelly lo termine esa misma noche. Pero Josh la necesita para poder tener una cita increíble con la modelo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Así que ahora cada uno se pone una parte de la camisa para ver si logran tener la misma suerte. Probablemente cuides tu figura. Tienes un cuerpo hermoso y... No es que me haya fijado. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pero la camisa no funciona si no está completa. ¡Es eso! ¡Oh! Así que deciden que Drake se pondrá la camisa completa durante 5 minutos y Josh la usará por el resto de la noche. Solo que no pasaron ni 2 minutos cuando... Drake, no es fácil poder decirte esto, pero creo que no va a funcionar. Lo nuestro. Le vas a decir a tu mamá que tú me cortaste a mí, ¿verdad? Claro, eso creo. Y en cuanto Josh se la pone... ¿Quieres que entremos al cine y no veamos la película para poder hacer esto? También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Bull. ¡Vámonos a la sala! De 4 a 6 días después... Los chicos no encuentran la camisa por ningún lugar, ya que resulta que Megan se la regaló a los pobres. Era de esperarse que en algún momento ella hiciera algo así, pero quién sabe, tal vez esa camisa realmente no era de la suerte. El sorteo millonario de muchos millones. ¡Gané! ¡Gané! Y ya, así termina este capítulo. ¿Ustedes qué harían si tuvieran una camisa con tanta suerte como esa? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video.